¿Cómo les va? Yo acá disfrutando de este día maravilloso de playa, disfrutando de la naturaleza y lugares que nos encantan disfrutar como Monte Hermoso, y por eso también nos encanta hacer este programa, porque creemos que los espacios naturales hay que cuidarlos y hay que empezar a conocerlos. De eso se trata Sustentar TV, de conectar experiencias para vivir mejor. Semana a semana te vamos presentando distintos temas. Hoy vamos a estar hablando de las empresas, los gobiernos, el mundo está cambiando. ¿Por qué están cambiando las empresas a empresas triple impacto? A empresas que tienen una definición social, ambiental y también ganancia económica. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta? Vamos a ver este informe. ¿Por qué los números no están cerrando? 140.900 millones de dólares se perdieron en 2020 gracias a la crisis climática. Un número récord de tormentas en el Atlántico con huracanes categoría 4 consecutivos e incendios forestales que consumieron vastas áreas de Australia, Siberia, Estados Unidos y América del Sur, así como 10 millones de desplazados en África y en Asia por lluvias históricas. Fueron solo algunas de las huellas que dejó este año el cambio climático. El calor llegó a niveles sin precedentes en el Ártico y en el océano, con consecuencias para los ecosistemas. Una transición hacia las economías resilientes y de bajas emisiones de carbono podría crear más de 65 millones de nuevos empleos netos a nivel mundial hasta 2030. Esta crisis climática trae más fallecidos por olas de calor, facilidad para la transmisión de enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria, menos rendimientos en los cultivos, más población expuesta a los incendios forestales, más horas de trabajo perdidas por las tórridas temperaturas. La desigualdad se profundiza, las oportunidades se desvanecen. Por eso, hoy es inminente la necesidad de replantearse y reinventarnos como sociedades regenerativas que viven en equilibrio con el entorno en una homeostasis social. Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. Triple impacto, los pilares fundamentales de la empresa del futuro. La sustentabilidad se está poniendo de moda. Las empresas ya buscan impactar positivamente en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Esta apuesta al rendimiento económico, a la mirada social y a la mejora ambiental se puede definir como empresa sustentable. ¿Y qué esperas? www.sustentartv.com. Ahí tenés todas las noticias, pero además podés entrar en nuestro canal de YouTube, pones la campanita, nos empezás a seguir y todas las semanas vas a ir teniendo las noticias de lo que vamos subiendo de videos. También nos podés seguir en Instagram, donde ponemos un montón de tips, al igual que en Twitter. En Bahía Ambiental Sapem incorporamos 16 unidades 0 kilómetro que se suman a nuestra flota para brindar un mejor y más amplio servicio. Para saber el horario de recolección de residuos que corresponde a tu domicilio, consulta las frecuencias en www.bahiaambiental.com. Teléfono de atención al vecino 0800-999-1144. Bahía Ambiental Sapem, por una ciudad cada vez más limpia.
Plantar TV siempre estamos insistiendo en la importancia de que hay que empezar a saber para entender y entender para cambiar. Empezar a entender a nuestro cuerpo y lo que pasa en él es importante para tomar el control de los sistemas que tenemos todos los días funcionando a favor nuestro. Esta semana tuve la oportunidad de cruzarme con Gisela Rodríguez. Ella es doctora y se especializa en medicina integrativa. ¿Qué es esto? También en lo que es epigenética. Vamos a preguntarle a ella cómo podemos tomar el control de nuestro cuerpo a nuestro favor. Bueno, como primera medida deberíamos definir qué es el estrés, ¿no? El estrés en realidad es un mecanismo del cuerpo que nos ayuda a cumplir cosas, a tener una actividad, a tener energía. En su momento, el estrés era, nosotros en medicina lo vemos como aquel sistema que nos ayuda de la huida a la lucha. En aquel hombre ancestral tenía que huir o luchar contra una fiera. Eso es el estrés. Si vos esa adrenalina, ¿no?, ese aumento de energía, ese aumento de flujo sanguíneo, lo tenés a través de todo el tiempo del día, te causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque en realidad necesitas relajar, necesitas un equilibrio, una armonía en este cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos síntomas? Porque en realidad no podemos dormir bien, comemos muy a las apuradas, estamos mucho tiempo sentados, comemos cosas más rápidas porque no queremos tomarnos el tiempo para pensar aquellos alimentos que son un poco más saludables que otros, o no tenemos tiempo para cocinar, o no lo sabemos. La verdad es que el estrés nos genera una inflamación, y la inflamación es como aquella cosa que uno sabe que te duele, ¿no? Eso que te causa fiebre, que te causa dolor y que te causa malestar. Así que esto es lo que produce el estrés, pero en estado desmedido. Si nosotros lo podemos compensar o equilibrar, la verdad es que podríamos tener una calidad de vida excelente. Y aún teniendo ese estrés que nos ayude a cumplir ciertas cosas. Sí, en realidad lo que nosotros hacemos es, tenemos un síntoma y lo tapamos con alguna pastilla, no sé, nos duele la panza y vamos al gastroenterólogo a que nos dé algo, o vamos a la farmacia y tomamos esa buscapina o ese analgésico. Y la realidad es que tenés que ver por qué es que el cuerpo te está avisando, ¿no? Te está mostrando que no está funcionando de manera adecuada. Y esto surge por ese desequilibrio y ese desarreglo. Si vos no cambiás aquello que te causó ese problema, por más que tomes una pastilla que te lo solucione, te va a hacer de manera circunstancial, no a través del tiempo. Y quizás tomando una pastilla estás tapando algún otro problema que después en larga data te genera una complicación mucho peor. En realidad, la inflamación de bajo grado es la causa del 98% de todas las enfermedades crónicas. Llámese artrosis, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese algunas enfermedades intestinales como colon irritable, aquello que te diagnostican muy fácilmente. Tenés que consultar a un especialista, pero no creas que con una pastillita las cosas se solucionan. Busca primero por qué se causaron, qué fue lo que te llevó a tener esa dolencia, ese malestar, y solucionarlo antes de taparlo con una pastilla. La medicina ancestral fue lo que antes se hacía un poco más en conjunto con la naturaleza, ¿no? Se veía cómo el organismo funcionaba de manera natural y ibas en armonía con eso. Después, gracias a Dios, surge la medicina convencional y nos soluciona un montón de cosas que hacen que la vida sea más larga. Hoy, el hombre de hoy, a diferencia del ancestral, vive muchos más años. El tema es cómo vive esos años, ¿no? A veces el ritmo de vida acelerado, la tecnología y muchas cosas que nos hicieron desconectar con esa naturaleza y con ese darnos cuenta de estar ahora, de estar presente y de no pensar tanto en un pasado que ya no va a volver o un futuro que todavía no pasó, eso nos genera estrés, eso nos genera muchas patologías. Así que sí, la idea es poder combinar estas dos áreas y que la medicina convencional solucione con la tecnología y con muchas cosas y nos haga vivir más, pero hay que recordar esa medicina ancestral que nos haga vivir más y mejor. La epigenética es una de las ciencias que hoy se empieza a estudiar y que une esta medicina ancestral y nos ha dado data de que no estamos destinados genéticamente a ser de determinada manera.
Lo que hace que si vos tenés algunos hábitos de vida cuidados y te evitás ciertos tóxicos, haces que tu cuerpo desintoxique tu propio organismo y trabaje de manera adecuada, no tenés por qué llegar a viejo cansado y agotado, sino puedes llegar enérgico como cualquier adolescente. Pueden consultarme a la página de www.shehealthy.org o bien en Instagram o Facebook en @soyshehealthy y nada, se comunican por mensajes y ahí les mandamos los horarios. ¿Sabías que la hormona del estrés se produce en la glándula suprarrenal arriba de los riñones? Esto, este cortisol genera un funcionamiento normal en nuestro organismo, pero cuando se vuelve disfuncional empiezan a haber problemas. Te dejo algunos tips para que controles el estrés. Se recomienda dormir entre 6 y 8 horas, hacer una alimentación balanceada. Hoy tenés un montón de opciones. También se recomienda hacer ejercicio al menos 20 minutos por día, que lo podés segmentar en 2 o 3 veces al día de intensidad. Y por último, dejarte algunos momentos de tu día para disfrutar del aquí y ahora. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Debemos ser más ecológicos, más sustentables, sino también en nuestras vidas. Estamos en comunicación con Eduardo Ruiz, el coach hace más de 25 años y nos propone hablar de metas ecológicas para nuestras vidas. Bienvenido a Sustentar TV, es un placer tenerte acá y poder compartir toda esa sapiencia con la gente que nos está mirando. No, un gusto, Ale, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer también y un honor estar en tu programa. Y bueno, ojalá que para la gente que lo mire esto le aporte, aunque sea un granito de arena, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto de que hablás vos de las metas ecológicas para la vida, porque realmente un emprendedor normalmente no mide mucho los tiempos y como que no se mira a él mismo, sino que está mirando siempre su emprendimiento y comete algunas cuestiones contra su vida, su cuerpo y sus relaciones, ¿no? Sí, bueno, el concepto de metas ecológicas es parte de lo que se trabaja en el coaching con cómo armar una meta, ¿no? Qué cosas tiene que tener una meta para que sea una meta que de alguna manera se nos facilite más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecología, en lo que es coaching, en lo que son metas, no hablamos, yo siempre hago esta aclaración no porque esté en contra, sino para que la gente entienda, no hablamos de, ¿qué me tengo que poner? Una meta sustentable, una meta de, no sé, de voy a reciclar cartón. No, una meta ecológica es una meta que sea buena para mí y para el mundo que me rodea, ¿no? Ahora, el mundo que me rodea tampoco es necesario llevarlo a, no sé, Singapur, ¿no? Bueno, todo el planeta, todo el universo. No, el mundo que me rodea es por lo menos empezar por la gente cercana, por mi núcleo, por mi comunidad, por esta zona mía, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi primo, mi mujer, mis hijos. Bueno, ese mundito que me rodea, que es mi comunidad, ¿no? De alguna manera, es mi familia, es esa gente. Bueno, necesita hacer algo que sea bueno para mí y para ese mundo que me rodea. Tiene que ser sistémica. Claro. Cuando nosotros encontramos una meta que cumple eso, se nos hace mucho más fácil mantenernos en el camino, ¿no? Qué difícil, ¿no? Es esto, encontrar este equilibrio, porque a veces
Y a mí me ha pasado también que uno siente como que todo va de responsabilidad de uno. La familia, para sostener la edad, todos se apoyan en vos. El emprendimiento se apoya todo en vos porque sos el que hace todo. Y es como que, y los amigos, llamarlos también, porque ya que tu personalidad es así. Entonces llega un momento en donde es como que todo depende de ese solo personaje para que esté en equilibrio. Y cuando ese personaje no está en equilibrio, empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que, de vuelta, ahí yo estoy bastante en contra de las exageraciones, ¿no? Cuando la gente se pone fanática por un lado, fanática por el otro. Entonces, 100% somos responsables de todo, ¿sí? De todo lo que está en nosotros, Claro. ¿sí? Yo no quiero caer en que vos, Ale, o cualquier persona que esté mirando hoy el programa o en estos días, diga, yo soy responsable de la pandemia. Tendríamos que entrar a un nivel muy profundo, muy espiritual, muy metafísico, que es muy difícil de aplicar al día a día, ¿no? Ahora, imagínate que este año fue un año de mucho trabajo con la gente y con los emprendedores desde este lugar. La incertidumbre fue algo que nos golpeó por todos lados y la gente dejó de planear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si igualmente esto no depende de mí. No, es verdad. La pandemia no depende de mí. Vamos hasta ahí, ¿no? Prefiero quedarnos ahí. La cuarentena, y bueno, digamos que el gobierno le impone, no depende de mí. Ahora, sí hay una cantidad de cosas que dependen de mí. Si yo me quedo quieto, si busco opciones, si me actualizo, si me quedo llorando en los rincones, si busco una oportunidad nueva, si, ¿no? Claro que hay un montón de cosas que sí dependen de mí. Entonces yo puedo elegir. ¿Dónde me voy a enfocar? ¿No? ¿Me enfoco en lo que no depende de mí? ¿Eso me da poder? ¿Me da capacidad de accionar? No. Me frustra, en Me realidad, frustra me totalmente. angustia. Bueno, ahí se están viendo muchos casos de depresión, muchos casos de Sí. angustia, de tristeza, de soledad. Hay mucha gente pasando por momentos emocionalmente Difíciles. muy complejos, ¿no? Que quizás económicamente no, porque obtienen su trabajo, pero emocionalmente sí. Están pasando por momentos muy complejos. Y la otra opción es enfocarme en lo que sí puedo. ¿No? Sería la más fácil porque en realidad esa es la que podemos transformar y la que podemos generar algo positivo, ¿no? No sé si es la más fácil, es la que funciona. Claro. Sí, claro. O sea, nada de lo que hagas va a ser delivery. Eso también es algo que tenemos que empezar a cambiar, Claro, porque ¿no? por lo que estuvimos hablando en estos días, Ale, antes de la entrevista. Claro que entiendo que vos digas la que es más fácil, porque es tu estilo. O sea, Claro. Yo vos soy agarrás el la. problema y decís, bueno, a ver qué puedo hacer con esto y vamos. Claro. Pero no necesariamente, hay mucha gente que le cuesta eso, ¿sí? Lo que sí le podemos decir a esa gente es que entiendo que no es fácil. Entiendo que es una práctica, entiendo que es un entrenamiento, entiendo que hay que trabajar, entiendo que hay que pagar precios, hay que pagar miedos, hay que hacer un montón de cosas. Pero esa es la única que te puede sacar del lugar donde estás. Y que uno mismo también es el que tiene que hacer el cambio, no tiene que esperar que alguien más lo venga a salvar, porque también tenemos como esa ilusión mágica de películas, de todas esas cosas que nos han metido en la cabeza de que hay un salvador, un héroe o alguien más que nos va a dar todo lo que necesitamos o que va a empoderarnos para que nosotros tengamos la fuerza para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Sí, no, no ocurre. No, a mí nunca me pasó eso. La verdad es que no ocurre. Lamento si alguien se siente desilusionado ahora, pero no, la verdad es que no ocurre, no va a pasar. Entonces, por eso es muy importante, como el camino es largo, ¿sí? Es muy importante cuando hablamos de esta parte de la meta ecológica, es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos. Si yo siento que estoy yendo por algo que yo quiero, ¿sí? Pero miro a mi familia y la está pasando mal, Claro. y no estoy nunca en casa, y mis hijos me reclaman, y mi mujer Claro. se quiere ir con otro, y no sé qué, me va a costar mucho mantenerme en esa meta, ¿no? Y a veces es simplemente ponerle un stand-by, quizás es esperar un poquito, quizás es ir pasos. Muchas veces el emprendedor quiere todo ya, ¿no? Sí, totalmente. Abro mi empresa y en 3 meses ya le di la vuelta y estoy exportando para todo el mundo. No. Déjame contar
una infidelidad en algún punto por contar algo que vos me contaste recién. Nos vamos, ya se nos acabó el programa, pero tenemos mucho más material en la semana. Podés consultar www.sustentartv.com. También podés seguirnos en Instagram, en Facebook. Podés mandarnos mensajito en WhatsApp y te vamos mandando todas las últimas novedades que tenemos dentro del mundo de la sustentabilidad. Quiero agradecerles a todos ustedes que están siempre ahí, a toda la gente de Goza TV en Chile que nos sigue siempre con el programa. Muchas, pero muchas gracias a todas las ciudades de la Argentina, las 54 ciudades de Argentina que pasan este programa de Sustentar TV. Y muchas gracias a Canal 7, que también es quien, nuestro aliado perfecto para llegar a ustedes semana a semana. Gracias a la gente de Mirana Plus 6 que me da esta ropa divina. Miren lo que es buenísima esta camisa, que tiene un montón de formas de poner que ya estuvimos haciendo los programas anteriores. Así que si revisan en nuestro canal de YouTube van a ver a Mara Gutiérrez contando cómo podemos usar una camisa de diferentes formas. Y esto es para cuidar los textiles, que hoy en día generan un impacto altísimo en nuestro medio ambiente. Gracias a Natalia Herrera, que me maquilla para la Botica del Peinador con los productos de Lucy Anderson. Muchas gracias a Juana Herrera, que me cuida la piel todas las semanas, cada día más linda la piel y más saludable. Muchas, pero muchas gracias también a la gente de Visage, que me cuida el pelo, no me está peinando claramente porque con el viento es imposible, así que esto es bien Savage, a lo que queda y a lo que funciona. Muchas gracias a todos ustedes por la compañía, por estar siempre. Gracias a Susana San Pietro, miren qué linda las uñas que me hizo esta semana, amarillito pegamos. Y vamos a mantenerlo porque la verdad me encanta. Gracias a todos ustedes por estar todas las semanas ahí, a nuestros socios ambientales que hacen posible que semana a semana podamos brindar toda esta información. Los espero. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Municipalidad de Monte Hermoso, Metropalets, Bahía Ambiental Zapem, La Ciudad Posible, Fluence. Fue una realización de Simulacro Producciones.